La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 20 de noviembre. La semilla de hoy la leemos en el libro de Rut, capítulo 2, versículo 12. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La fe recompensada. En un relato de la Biblia, en el libro de Rut, leemos que Noemí y su marido dejaron Belén para huir de la hambruna e ir a un país vecino. Allí sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Rut, quienes no conocían a Dios. Noemí perdió a su marido y luego a sus dos hijos. Entonces se enteró de que Dios había hecho cesar el hambre en su país y decidió volver. Explicó a su nuera su decisión de dejarlas. Rut escuchó a Noemí hablar del poder de Dios a favor de su pueblo y decidió acompañarla. Le dijo: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Libro de Rut, capítulo 1, versículo 16. Cuando llegó a Belén como extranjera, Rut se fue a los campos a espigar para conseguir alimentos. Estos campos eran de un creyente, Boaz, quien conocía los pensamientos de Dios. Él vio la fe sincera de Rut y pronunció la bendición del versículo arriba citado. Rut, por su fe en Dios, encontró un refugio en él, y Dios la bendijo mucho más de lo que podía esperar, pues Boaz se casó con ella. Carente de esa preciosa fe, Orfa, la cuñada de Rut, retrocedió. Su suegra Noemí dijo a Rut: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Rut, capítulo 1, versículo 15. Así, Orfa no encontró refugio en el Dios verdadero. Hoy Dios sigue siendo el mismo. Nunca desprecia al que se refugia en él. Todos somos pecadores ante Dios, pero Él no quiere castigar al pecador. Jesús dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Si usted se refugia en Dios, aceptando a su Hijo Jesucristo como su Salvador, encontrará mucho más de lo que espera. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.